Participante Chihuahua, bienvenida a la última cena. Momento de que el jurado evalúe tu cheesecake. Así que, por favor, tres pedazos para el jurado y uno para ti. Ojalá que no se desmorone. Ojalá que no se caiga. Que llegue al plato, Dios mío. Muy bien, participante Chihuahua, por favor, usted primero. Oye, esto sabe bien. Hasta me sorprendo. Yo creo que les gusta, pero una cosa es que les guste y otra es que estén convencidos. Para ser la primera vez que haces un cheesecake, está bien. Parece una tarta vasca de queso. Lo que me juega un poquito en contra ahorita todavía es la temperatura. Uh-huh. Si esto estuviera frío, sería otra cosa, ¿no? El nivel subiría notablemente. Coincido contigo. Pero estoy imaginándome cómo sería frío, ¿no? Me ha gustado, Leila. Me gusta la consistencia de la parte del queso, como dice Giacomo, la temperatura es lo único que juega en contra, pero la consistencia me encantó. Tal vez le daría un poquito más de grosor a la galleta, pero el sabor y la consistencia. Gracias. Bien, Nelly, tú sí sabes. Yo pienso que la textura de la tarta está bien, el sabor en general también, pero en esta receta hay un crust, hay una base y desaparece en el conjunto. Ya. Ay, pero ¿por qué no le tocó a él la base? Muchas gracias, Leila. Ahora vamos a esperar al siguiente participante y por favor pasa a la cocina para esperar el veredicto de nuestro jurado. Gracias. Muchas gracias, gracias a ti, Leila. Leila. Permiso. ¿Usted no quiere, Peláez? Me encantaría, pero no es momento. Ok. No soy experta cortando dulces. Es la primera vez que lo hago. Y estoy muy nerviosa, yo no sé. Ustedes disculparán. Cheesecake, he hecho demasiado. Más te vale que te cortes bien. Gracias. Sorprendida estoy. Qué rico sabe. Me siento contenta. Creo que ha sido interesante. Ahora no sé ellos qué pensarán. Está bueno. Sí. Te voy a decir la crítica. Por favor, tu presentación es infantil. Seguro. Tiene voluntad, pero es infantil. En eso podrías afinar. Pero textura y sabor, está bien. No, a mí me parece que es una presentación muy madura. Giacomo. Al haber avanzado rápido tus procesos, has conseguido la temperatura correcta y eso ha hecho que tengas una ventaja en el sabor. Gracias, Nelly. Hemos hecho todo lo posible. Creo que lo has logrado un 70%, que hacia el borde la textura es perfecta y hacia el centro no. Con menos temperatura ganaría muchísimo. Pero es una competencia contra el tiempo. Uh-huh. Y no había tiempo para refrigerar. Uh-huh. Bueno, Javier Macías, ¿qué te puedo decir? Ese 30% se seguirá mejorando. Ay, espera un segundo. Todo está bien, bajo control. Qué vergüenza, estoy cortando mi cheesecake y solo tiemblo. ¿Por qué no me puedo calmar un ratito y cortar tranquila? ¡Ya está mi torta! Vamos a darles unos pequeños toquecitos de... para que, por favor, gracias. Miss Nelly. Milet, tú primero.
prueba tu cheesecake y danos tu sincera opinión. El sabor está muy rico. No, tiene una capa de galleta importante, ¿eh? Me demoré justamente por hacer doble capa. Vamos a ver. Me gusta esta parte quemadita que te ha quedado afuera como doradita. Algunos jurados no los veo muy convencidos, pero por ahí veo algunas caritas de agrado. El sabor está bien. La presentación también está un poco tosca, ¿no? Mucho tosca ya. Me gusta el sabor. Me gusta también la consistencia, el grosor que le diste a la galleta, ¿no? Justo viste que en la receta faltó un poquito más. Tus compañeras tuvieron el mismo problema. Estaba muy delgadita la capa de la galleta, pero tuviste ese problema y lo solucionaste. Y eso me ha gustado de ti. Gracias. Me arriesgué un poco. Creo que está bien. Gracias, Milet. Buena suerte. Gracias. Bueno, querido jurado, yo me retiro y los dejo deliberar. Ay, ay, ay. Buena suerte. Gracias, Peláez. Gracias, Peláez. O sea, creo que hemos visto una cosa increíble. Lo primero es que todas se han tomado muy en serio la competencia y han dado batalla hasta el final. Y todas están mejor. Ha habido un cheesecake que ha estado delicioso. Uno que realmente está bien bueno, que si lo practica un poquito más, puede poner una tienda de cheesecakes. Podría pulir ciertos detalles y hacerlo realmente bien. Había uno que no le tenía nada de fe, pero finalmente para mí fue uno de los mejores respecto a la base, a la galleta. Tuvo una galleta gruesa, consistente, que sí se sentía. Y yo creo que eso es algo que le ha sumado muchos puntos a esa participante. Exactamente, y más bien se los ha restado una competidora de la que esperábamos más bien que eso lo tuviera resuelto, ¿no? Sí, creo que a ti ni te tocó. No, efectivamente, y creo que el 80% de la torta no lo tenía porque diluyó el relleno en la preparación. Y a mí me pasó que esa participante también entregó un cheesecake sobrecocido, que el corazón ya estaba harinoso y grumoso. Sí. Entonces tenemos una decisión. Sí, es. Yo creo que sí. Con mucha pena, creo, con para mucha todos, pena, ¿verdad? Claro, quién se iría tenemos de la competencia. Tenemos que coger el peor cheesecake de la noche y está claro.